este foro discutiremos todos estos temas. Obviamente tendremos un diálogo abierto para escuchar las opiniones de todos y poder así, entre todos, encontrar mejores soluciones para los problemas que sin duda alguna cada vez son más complejos. Como dije, desde hace 19 años se ha convertido en referente y aquí han salido muchas de las cosas que hoy permiten que tengamos los avances que hemos tenido en el pasado en materia de transporte. En esta agenda tocaremos temas de todo tipo y en el primer día es hoy. Sin duda alguna vamos a encontrar cosas muy interesantes para empezar nuestro diálogo y nuestro avance y nuestra discusión. Quiero aprovechar el espacio para agradecer la colaboración y sinergia que hemos logrado no solamente con los usuarios de transporte de NTP, sino directamente con las autoridades que están presentes y les agradezco mucho que estén presentes aquí, obviamente también con nuestros amigos transportistas y con todos los demás fabricantes de equipo. En realidad todos formamos parte de la industria del autotransporte, usuarios, transportistas, constructores, fabricantes y obviamente también las autoridades que rigen, la PAC, a todos sus socios, muchas gracias por estar aquí. Este año presentamos el foro bajo el lema La transformación de la movilidad para el transporte de mercancías. Creo que es un, digamos, tema muy importante, estamos precisamente inmersos en la cuarta transformación en la que nos convocó el señor presidente de la República y nosotros creemos que la transformación de la movilidad y el transporte de mercancías es una parte fundamental para lograr la transformación de nuestro país. Hoy en día, el desafío principal que tenemos es cómo lograr tener un incremento en la demanda del transporte, entregar un bien correcto en un tiempo cada vez más inmediato y con menos impacto del planeta, con una infraestructura que por más que intentamos en ella, no se mueve el mismo tiempo. La demanda, la necesidad de mover mercancías en este país cada vez más rápido, cada vez más grande, tiene que hacer cada vez mejor y además con menos impacto en medio ambiente. ¿Cómo se hace eso? Con los cambios cada vez más acelerados, cada vez más rápidos. La única manera que podemos hacerlo es crear un nuevo ecosistema de movilidad. En ninguna empresa, ninguna asociación, ninguna cámara, ni tampoco ninguna autoridad puede hacerlo todo. Requerimos de colaboración entre todos